Thank you.
Soy el renacer de vuestro mundo.
Afrodita, ¿tengo algo para ti? Ya me has dado bastantes regalitos. Me refiero a que estoy aquí para ofrecer, no para recibir. ¿Pero es solo otra manzana para tu colección? Es una preciosidad. La deseo. La guerra de Troya podría haberse evitado invitando a Eris a la boda de Peleo y Tetis. ¿Qué? Creía que fue cosa de Troya y Grecia. Menudo lianta, Eris. Tendría que haber atado cabos. Una fiesta en la que no aparezca Eris sin avisar es un fracaso. Eso es así. ¡Pelea! Hera y Atenea peleando por una manzana, madre e hija. Es verdad. Miss Olimpo, no sé qué idiota eligió a Paris como juez. Lo tengo delante. La verdad, estaba bebido. No fue culpa de Paris. Hera le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas. Atenea, gloria y prestigio en la guerra. Pero no hay dios ni mortal capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita. Claro. Lo que quería Paris era el amor de Helena. Eso. Así que hizo lo que le encargaste y eligió a la más bella. Ahí empezó la guerra de Troya. Deseaba mucho esa manzana. La deseaba con locura. La deseaba de tal modo que desencadené una guerra para restregárselo a Zeus. Todo lo que sucedió después fue culpa mía. Tú actuabas como te dictaba tu naturaleza, Afrodita. Y por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia. Mi naturaleza solo produjo dolor. En eso te equivocas, Afrodita. Las monedas siempre tienen dos caras. No te puedes quedar solo con una. Es verdad que tu pasión, tu imprevisibilidad y, ¿por qué no decirlo?, tus celos y tu vanidad causaron mucho dolor. ¿Pero sabes qué más crearon? ¿Qué? Crearon una de las mayores aventuras, una de las mayores epopeyas, una de las historias más grandes de la historia. Y sé de qué te hablo. Me dedico a contarlas. Es verdad, el mundo sería más seguro si no corriésemos riesgos, pero todo es más hermoso en color. Por una pasión, merece la pena sufrir. En esa cámara están mis celos más desatados y lo más oscuro de mi naturaleza. Si te dejo entrar, todos me juzgarán. Ya lo han hecho antes. Afrodita, contrólate. Afrodita, eres incorregible. Afrodita, solo das problemas. Afrodita, eres excesiva. Quien dijera eso debería disculparse. ¡Pero qué idiota! No lo dije con ese tono. ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor ni por el de nadie. Así eres perfecta. De todos modos, lo de estar siempre tan guapa y ser tan maravillosa, en fin, también puede llegar a ser algo insufrible. De acuerdo, moveré la raíz. Por favor, acepta esta bendición antes de entrar. Me encontrarás en el salón de los dioses. ¡Fuera todos de aquí! ¡Ya es suficiente! ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? No sabía que Hermes y Afrodita se llevasen tan bien. Pero si hasta tuvieron un bebé. No. ¿Niño o niña? No. Ah, vale. La niña era de género no binario. Pero bueno. Prometeo, hasta colecciono ánforas, estoy al día.